Les comento que en Quito, Tizash Arte Decor y Condado Shopping presentan un árbol navideño tejido por manos de mujeres ecuatorianas. ¿Se imaginan ustedes qué belleza? Gabriela Romero, que es gerente de producto del centro comercial, se conecta con nosotros para contarnos más detalles. Bienvenida, Gabriela, buenas noches. Qué gusto tenerla en Boga. Hola, buenas noches. Un gusto también para mí saludarles. Bueno, ¿cuánto mide este árbol? Cuéntenos. Este árbol tiene una medida extraordinaria, es de 15.88 metros de alto, es enorme. ¡Wow! Perfecto, hablemos un poquito también sobre esta decoración que presenta el árbol. Claro que sí, bueno, como bien lo mencionaste, el árbol es tejido completamente a crochet por más de 70 personas, mujeres ecuatorianas, que hicieron esta labor durante meses, un poco más de 5 meses, y pues obviamente es una labor de cada mujer ardua y que se ha dedicado y han tejido estas sábanas para poder armar el árbol que ha logrado tener esta altura. Como ustedes pueden ver en las tomas, sí, se nota cómo está exhibido en el centro comercial y pues cómo las chicas han trabajado arduamente para que esto se pueda lograr. Hasta los adornos, todo, qué trabajo tan impresionante. Fueron 70 mujeres, ¿no?, las que realizaron este trabajo. Sí, pero obviamente atrás del proyecto hay mucha más gente. Ah, por supuesto sí. Que sí. Se nota, lo podemos ver en las imágenes. Ahora, ¿cuánto tiempo les tomó tejer con crochet? Alrededor de 5 meses. Sí, alrededor de 5 meses ha tardado esta construcción. El tejer a cargo de cada mujer estaba tejer algunas sábanas, eso es lo que te puedo hablar por mi parte. Uh-huh. Y bueno, después de eso, las sábanas que salen de esto, que miden más o menos 1 metro por 60 de alto, se unen y se tejen entre sí y se hace un juego y un cubrecama, por decir así, una manta. Y justamente eso también es lo interesante de este proyecto, es que al finalizar la exhibición que tendremos, que está desde el 12 de noviembre hasta el 6 de enero, estas mantas van a ser donadas a fundaciones de escasos recursos que Alejandra Arteaga, representante de Tizash, se ha contactado y lo va a lograr. Ah, oh, qué lindo. Quiero destacar también que las personas que visiten este árbol pueden ayudar a fundaciones, a estas fundaciones que menciona. Pero ¿de qué manera la gente también puede aportar? Bueno, el árbol está exhibido y de por sí ya es tan llamativo y es muy bonito. Está decorado con amigurumis y adornos totalmente tejidos en crochet, en distintas técnicas, como ustedes podrán ver. Y esto es lo que hace interesante. Entonces, ustedes en el centro comercial, aparte de encontrar el árbol, van a encontrar los adornos tejidos por estas mujeres, los amigurumis. Y eso, pues, es otra forma de aportar de ese modo para que se llegue al objetivo pactado con la fundación que Alejandra ha conversado. Gabriela, y quiero preguntarle, ¿cómo nace esta iniciativa, esta idea de realizar un árbol tejido, que creería es el único en Ecuador con estas características? Bueno, eso te lo podrá decir Alejandra. A nosotros como condado nos encantó el proyecto. La idea. La idea, y le apostamos justamente porque, primero, el espacio es el ideal. Condado Shopping tiene un espacio maravilloso que es nuestro óvalo central, en donde, por cierto, se llevan a cabo todos los eventos. Y pues es el espacio principal para que la gente lo pueda observar en su máximo esplendor. Así que le apostamos a este proyecto, además de su objetivo social, que nos pareció maravilloso, y sobre todo porque se trata de mujeres ecuatorianas, emprendedoras, y que han sabido sobrellevar esta situación y se han destacado por ser artesanas que tejen a crochet, ¿no? Muy talentosas. En Ecuador definitivamente tenemos muchísimo talento. Gabriela, gracias por acompañarnos, de verdad, por darse este tiempito para contarnos. Felicitaciones y espero que todos en Quito puedan disfrutar de esta belleza hasta el 6 de enero. Un gusto. Claro que sí. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Que estés bien. Adiós. Igualmente. Chao, chao.